¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Y antes de empezar con el vídeo, la parodia de Sin Legendarias ha llegado a los 3 millones de visitas. Es el vídeo más visto de mi canal y, o sea, flipante, ¿sabes? Yo ya no sé cómo daros las gracias, pero increíble, o sea, increíble el apoyo que ha tenido esa parodia. De verdad, gracias. Si no lo habéis visto, os dejo por ahí una tarjetilla arriba por si queréis volver a verla. Y también os recomiendo que veáis la parodia nueva que he subido hace unos poquitos días de Chantaje, hablando de Overwatch, que está también genial, me encanta cómo ha quedado. Que la dejo en las tarjetillas arriba y abajo también en la descripción. Así que bueno, hoy para celebrar encima de que la parodia de Sin Legendarias ha llegado a los 3 millones de visitas, el juego ha querido portarse bien conmigo y me ha regalado un cofre legendario. Antes de empezar a abrir este cofre, porque imagino, o sea, yo creo que me va a tocar un tronco porque hace mucho que no me toca ninguno, os voy a enseñar las cartas que tengo y las cartas que me faltan, ¿vale? Evidentemente, anda, no me he entrado. Esto es que polla, ¿eh? Ariete de batalla, curioso. Curioso, me falta el mago eléctrico, me falta el cementerio y me falta el sabueso de lava. Con que me toque alguna de esas tres estaría genial y estaría todo perfecto. Pero no sé si me va a tocar. Tengo la princesa a nivel 1, tengo a Chispita a nivel 1 para poder subirlo. Bueno, tengo dos cartas legendarias de hecho, pero es nivel 1, no, porque no lo he mejorado. Un mago de hielo, tengo un dragón infernal. ¿Cuál más hay por aquí, por aquí, por aquí? Y tengo pues un leñador, ¿vale? O sea que de momento seguro que me salto alguna, no lo sé. Pero bueno, tengo mucha. El minero, lo tengo, sí que lo tengo al nivel 2. Y el tronco, nivel 2 de 2 de 4. Pero puede ser que me toque repetida, que espero que no. Voy a abrir el cofre de coronas porque ahora evidentemente nos vamos a farmear este cofrecito. Ahí está, vale, lo he timeado bien, vale. Me sacáis el cofre para poder abrirlo hoy. Y el cofre gigante lo dejaré para el siguiente vídeo de Clash Royale, también con el cofre del clan, que le quedan aquí 12 horitas para que se acabe. Ya sabéis que grabo los vídeos con tiempo. Así que vamos a abrir este cofre de plata y vamos a proceder a abrir el cofre legendario. No voy a mirar la pantalla, ¿vale? Voy a darle a abrir. Y yo a mirar aquí tengo... es que así lo puedo ver de reflejo, ¿vale? Miro para allá, miro para mi póster de Linkin Park. Por favor, que no sea repetida. Por favor, el cementerio, el mago eléctrico o el sabueso de lava. Depende del sonido, puede que lo adivine. Así que 3, 2, 1, ahí está. Vale, me acabo de dar cuenta que todos los de estos suenan iguales. Que todos los cofres legendarios suenan iguales. Yo creo que suenan diferentes cuando se desbloquea una carta. ¿Será repetida? ¿Será nueva? ¡Ay, la puta, toma por culo el minero, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Me mando ganas casi de día a cerrar, tío. Puto minero de mierda, tío. ¡Qué asco! Bueno, pues tenía pensado jugar con una baraja con la que me tocase esa legendaria, pero sigo teniendo el mismo mazo de siempre, así que voy a hacer unos cuantos cambios para crearme otra baraja, porque si no voy a jugar con la misma que jugué en el vídeo anterior. El globo bombástico lo voy a mejorar, que hace también una pecha que no utilizo el globo bombástico. Venga, mejora. ¡Uy! Experiencia que ya casi llego al nivel 10. El globo lo usamos. ¿Qué puedo quitar? Globo y montapuerco no me renta, así que voy a quitar el minero para meter el montapuerco. ¡Mira, todo parco! Voy a probar este mazo. Yo qué sé, puede ser que haya sido el peor mazo que he creado en la historia. Ha sido así todo improvisado, todo de chilling. Hostia, y encima ahora no tengo la descarga para... Espérate. Al menos, dime que me llevo una corona, ¿no? Por favor, dime que me llevo una corona. ¿Confirmamos que es el peor mazo que me he hecho en mi vida? Confirmamos. Like si tú también es que crees que es una mierda el mazo que me acabo de hacer. Vale, al lío, necesito algo que ataque al aire. ¿Qué me quito? Por la descarga va ahí fuera. La descarga va ahí fuera y vamos a meter esto. A ver qué tal ahí con la mosquetería. Que yo soy muy fanático de la mosquetera, tío. Me gustan mucho las mosqueterras. Vamos a hacer una cosa. Tampoco me ha funcionado con la mosquetera, así que vamos a hacer este pequeño cambio. Que va a ser... ¿qué dejo el globo? Es que hace mucho que no juego con el globo, tío, por variar un poco. Venga, voy a jugar con ese mazo. Acabo de echarme dos partidas, he perdido las dos. Y a ver si con esto cambiamos ya la suerte. Ninguna carta seleccionada, yo lo sé, papu. Yo lo sé, a ver si con la bola de fuego podemos medio defender un poquito mejor. Tengo el globo y tengo el hielo. Vamos a esperar a ver qué hace él, que siempre empiezo yo atacando. No. No, no. Vamos a soltar esto. A ver si la... Ahí está, la princesa tampoco me ha hecho mucho. Y ahora vamos a soltar esto. Uy, acaba de perder muchísimo... Muchísimo elixir el pavo este. Me lo follo. ¿Y ahora qué? Ahora pues hacemos tal que así. Bolita de fuego. Pero dadla a esa y a esa. A esa y a esa. Espérate, espérate. Carajo, soltamos ahí el hielo.
Dale, globo. Dale, globo. Dale, globo. Otro hit más. ¡Vamos ahí! 1700 de vida. La torre que va a bajar a 1400. Vamos por las tres coronas en esta partida. Vamos por las tres coronas. Por huevos que me saco yo las tres coronas. ¡Vaya! ¡Vaya que no! Vamos a esperar un poquito de pausa para recuperar nuestro maná. Que no se dice maná, que se dice elixir. ¿Quién te ha preguntado? ¿Qué me ha soltado? ¡Un peca! Vale, soltamos nosotros aquí la Valquiria del fondo. Simplemente para ir sacando tropillas. Y ahora le voy a soltar. Creo que tenía la descarga. Así que le voy a soltar el ejército esqueleto. Y cuando me lo pete con la descarga, soltaré los esbirros. Ahí está. O flecha, vale, estupendo. Ahora hacemos así. El tío va con el PK y va con el tío de mosquetera. Un mazo un poco guarrindongo. Pero no lleva el recolector de elixir, que de mi punto de vista es vital. Beto, te vas a ir un poco a la mierda. Te vas a ir un poco a tomar por culo. No más que tiene ahí la bola de fuego. Vale, acaba de perder 9 de... Vamos a poner la mosquetera aquí, a ver si me mata a esa. ¡Pero mátame a esa! Nada, pues venga, chico. Pues hacemos así. Hacemos así. Uy, el tío este se está motivando mucho. Vamos a hacer así. Soltar por ahí eso. Vamos a preparar el hielo. Hacemos así. Ay, no engancho a la princesa. Pero una hostia se lleva. Una y ya está. GG. Me da igual. Voy a preparar por aquí esto. Porque me va a soltar. Ahí estaba. Y ahora hacemos nosotros así. Hacemos nosotros así, que esa mosquetera... No le des dos coronas al tío, él es por culo. Ya está, sacamos nuestras tres coronas. Así que sí que está un poco más... Hemos tenido suerte porque llevamos una bola de fuego. Sin bola de fuego este tío nos habría hecho... ¡Pupa no! Lo siguiente, nos habría estompeado. Dale, mosquetera, mátate a esa, mosquetera. Mátate a esa, mata, dale fuerte. ¡Ole, dale! Ahí está, te vas a ir un poco... Vamos a preparar aquí la bola de fuego. Mira, ahí sé que no la fallo. Ahí sé que la bola de fuego va bien. Vale, conseguimos una corona nueva. Además viene bien también para el cofre de coronas. Que esto lo estaréis viendo probablemente cuando el cofre ya esté finiquitado, pero yo lo estoy grabando antes. Ya sabéis que me gusta grabar los vídeos con tiempo. Me organizo mejor la vida que grabando los vídeos un par de días antes o un día antes, porque si no, me explota lo que viene siendo la mente. Vale, vamos a intentar eso. Yo creo que a menos que me suelte una flecha, una descarga, alguna mierda de esa, ese gigante se va a ir a la puta verga. Vamos a soltar aquí esto. Y vamos a soltar una valquiria ahí en mitad para que tanque y nuestra mosquetera pueda seguir hacia adelante. Vale, además ahora voy a soltar esto porque esa valquiria, va a morir. Y así podemos intentar hacer algo chulo. Voy a preparar el hielo. A ver si nos suelta ahora. Imagino que me va a soltar ahora los esbirros. Ahí está, congelamos. Quizás me ha sido ver extendear eso. Quizás me ha sobrado ahí el hielo y había sido preferible la bola de fuego. Pero como ya lo tenía preparado, digo, bueno, al menos creo que un hit más hemos conseguido darle con el gigante. Y con la mosquetera no, porque la mosquetera ha empezado a darle a los esbirros. Vale, tenemos que sacar la segunda corona sí o sí. El tío está en la mierda. El tío este, el belga este, está un poco en la shit. Vale, los esbirritos por aquí. Vamos a ir soltando ahora una mosqueterilla aquí al fondo. De hecho, puedo hacerle todo el lío. Me voy a tryhardear. Voy a motherfucking tryhardearme. Soltamos esto aquí. Soltamos esto aquí. Y ahora a ver si me deja soltar. Vamos a soltar esto. A ver, avanza un poquito. El birro avanza un poquito. Estupendo. Y ahora vamos a soltar esto aquí. Ahí está. Y ahora cogemos el hielo aquí. Un golpe más. ¡Boom! Dos coronas que sacamos. El tío este voy a intentar que incluso que no me saque ni una. Aunque no lo veo tan claro yo eso, sí. Mira, incluso si hubiese durado más la partida. Y no me había dado cuenta que luego había seguido por ahí a su rollo. ¡Ah, sorry! Vamos a ponerla ahí. Me encanta eso. Luego cuando me lo hacen a mí me da un coraje que flipa. Vale, conseguimos otras dos coronas. Llevamos nuestras 5 de 10. No está mal, llevamos la mitad. Vamos a abrir un cofrecito de plata. Para que ahora si ganamos la partida pues no pueda volver a entrar a otro cofre. Creo que no voy a poder abrir porque no tengo más gemilla. Pero vale, vamos al lío. Un nivel 9, esto está bien. Me gustan niveles 9. Niveles de mi nivel. Ahí está. Vamos a soltar el gigante de primera o la valquiria. La valquiria es mejor. La valquiria. Empezamos con los pesados estos. En verdad pegan muchas hostias los verdugos.
No es mal combo, verdugo, golem de hielo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me ha sobrado ese ejército de esqueleto. Me ha sobrado, pero muchísimo. Pero muchísimo me ha sobrado ese ejército de esqueleto. Bueno, nosotros le hemos quitado ahí 500 de vida, más o menos, 600. Vamos a soltar nuestro esbirro aquí en medio. Para que estos se vengan para acá. Ahí está. Bueno, defendemos que se lleve nuestra torre algún que otro toquecito. Dale un golpe. Uy, se ha quedado ahí con la mano ya calentita. Caracho, me ha dicho. Y ha soltado ahí todo el guantazo, vale. Pues vamos a sacar de nuevo. El tío todavía no hemos utilizado el gigante. Ni ninguna de estas tres cartas la hemos utilizado. Hemos sacado todo el rato o esta. O sea, el tío no sabe ni que tenemos hielo. Ni que tenemos... Vamos a soltar esto acá. Porque ahora el tío me va a volver a hacer el mismo combo. Intuyo. Intuyo que el tío tampoco suelta mayor espíritu de fuego. Estupendo. Hostia, no le he enganchado. No le he enganchado a esto. Ush, 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 ush. Ush, 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 ush. Dale, aunque sea un poco más. Vale, más o menos. No ha sido muy worthy de eso. Este intercambio le ha salido a él mejor que a mí. Este intercambio le ha salido mejor a él que a mí. Vamos a soltar esto por aquí. Uy, lo suelto muy atrás. La estoy liando ahora. Cosa buena. Vale, vamos a aguantar un poco más de elixir. Y vamos a intentar ir a por las tres coronas. Porque esta torre le voy a dar ya por perdida. Y ahora el tío incluso me está intentando atacar por la otra línea. Vamos a esperar un poquito. Ahora tenemos que intentar hacer nuestro combo gigante globo bombástico hielo. Vamos a soltar esta valquiria por aquí. Vamos a ir soltando el gigante para que vaya avanzando. Vamos a soltar, mira, esa bola de fuego me va a venir genial para ahí. Soltamos esto también. Se han quedado a un toque. Y ahora soltamos aquí el hielo. ¡Ojo! Esa torre está fuera. Esa torre está fuera. Ahí está, perfecto. Vamos a empate a uno porque esta torre yo la doy por perdida. Ahora si me tira alguna bola de fuego, alguna mierda de esa, está tirada, ¿no? Soltar una valquiria. Ahí está, bola de fuego y el tronco para debilitarme esa torre. Soltar aquí esto. Voy a soltar esto. Y voy a soltar esto aquí atrás. ¿Pero cómo ha vuelto tanto el trecho ese? Ha vuelto hasta aquí, o sea, estaba aquí y me ha vuelto hasta aquí atrás. Madre mía, no creía que, no sabía eso, que iba hasta atrás. Vale, pues yo me la juego. Eso por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. A ver si podemos soltar ahí el hielo. Vale, un par de hostias se va a llevar. Ahí está, genial. Genial. Voy a soltar eso ahí para defender. Y volvemos a hacer lo mismo. Esto por aquí. Soltamos esto por aquí. Y ahora vamos a hacer así. Vamos a soltar el globo bombástico aquí justo. Vamos. Vamos, 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 globito, 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 vamos, globito. Ahí están, dos coronas más que sacamos. El globo está chetado. Además, ahora que lo he podido subir al nivel 5, aguanta, aguanta una hostia. La verdad es que bastante considerable. Esto no lo puedo abrir, no son 18. Vaya, no tengo, no quiero comprar más gemas, gracias. Como tenga que gastar gemas en todos los vídeos que hago de Clash Royale, me arruino, Tengo que dejar de abrir caja en el Call of Duty. A ver si le sacamos al menos una corona, tío. Digo yo que sí, ¿no? Que al menos una le sacamos. Ahí está, buah. Voy a intentar que no me saquen las tres. ¡No! 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 ¡Jodete! Oh, es verdad, había muerte súbita. No me acordaba. Es verdad, yo iba por hecha para que la partida estaba perdida. Pero claro, había tiempo extra. Bueno, pues nada, pues 8 de 10 corona. Vaya mazo más desbalanceadísimo que me he hecho, tío. Ponerme de hecho en los comentarios algún mazo que os gustaría que con el que jugase, ¿vale? Y así la próxima vez que vaya a grabar Clash Royale me leo los comentarios y digo, vale, pues el mazo de Pepito. Pepito me dice que juegue con ta-ta-ta-ta y me hago un vídeo jugando con vuestros mazos. Que puede estar... Puede estar curioso. Curioso, a ver qué mierda me recomendáis. Ya sabéis, las tres únicas legendarias que no tengo. Con el resto podéis hacer las combinaciones que os plazca. Soltáis... Uy, 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 uy. No es mal combo tampoco ese. No es mal combo ese. Vamos a soltar aquí una mosquetera. Te vas a la mierda. Te voy a reventar. Ahí está.
pasa es que él me ha aguantado bien ahí con el guerrero. Me ha aguantado bien. Soltamos la bola de fuego ahí. Vale, vale, vale. Esa bola ha estado genial. Y ahora él ha perdido bastante más elixir. Vamos a soltar el gigante. Va a esperar un poco, dos más. Me jode mucho la lápida esa. Me jode mucho la lápida esa. Porque el globo se me va a ir para el medio. El tío no sabe que tengo el globo, todavía no lo he usado. Entonces, bueno, otra vez la arquera nivel 10. Vamos a hacer así, uff. Lo que pasa es que no... No, no. Soltar por aquí eso. Y aquí voy a soltar yo mi ejército de esqueletos para defender. Eso, a ver si se lo contenemos así. Uy, el ejército este ha sido 50-50. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gigante, vamos. Otro más, otro más, otro más, que tú puedes. Ahí está, 400 de vida, genial. Genial, todavía no hemos usado el globo. Ya podemos armar parda con eso. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner el gigante, de hecho, por aquí para el medio, para que se desvíen ahí la acción un poquito. Hacer un poco más de tiempo. Vamos a soltar ahí la Valquiria. Los birros me los voy a guardar para cuando me suelte aquí el de este, el cementerio. Y vamos a hacer así. ¡Pum! Tal cual. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Voy a hacer así. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale al gigante! Vale, he perdido mi torre. He perdido mi torre. Y espérate que ahora tengo que soltar ahí una bola de fuego. Soltar aquí una Valquiria para contener un poquito. Espérate, a ver si no pierdo la partida. No sé si me da tiempo a tirar la bola de fuego ahí. Ahora se queda a 5 de vida, ¿sabes? Pues vale, está muerta. Vamos a soltar. Esto lo veo muy, esto lo veo muy jodido, ¿eh? Esto lo veo muy jodido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, tío! Puta mierda, me están amargando y mucho. Teniendo los esbirros, teniendo el ejército de esqueletos, los verdugos me están amargando muchísimo. Pero tela, tela, tela. Vale, pues nada, mira, he bajado una pecha de copa. Ya que he bajado tantísimas copas, me voy a poner con el otro mazo, ¿vale? Me pongo el mazo que estoy utilizando para reponer un poco, que si no al final me va a decir bienvenido, arena 8. Y voy a decir, anda, hola, esta arena es nueva. Así que no quiero perder más partidas. Hoy estoy especialito. Que también me he hecho un mazo de mierda. Ponedme vosotros en los comentarios mazos con el que, los que queréis que juegue yo. La han liado un poco con esa clonación. La han liado un poco porque el chispita se resetea. Si no, estaría chetado, ¿no? Si no, pues justo cuando va a disparar lo duplica y pega ahí dos cebollazos y estaría chetadísimo. Pero casi me la lías, pero no. Vamos a soltar esto. Que le dé ahí la mosquetera duro. El minero se lo acaba de desperdiciar tontamente. Pero tontísimamente. Mira, como me dé tiempo a soltarte aquí esto. Nos vamos, gigante, 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 gigante. Buen minero. Buen minero, buen minero. Suéltame un ejército de esqueleto, alguna mierda de esa. Ojo, me ha duplicado esa mierda. Fuera. Creo que acabas de perder una partida. Creo. Y encima me pone la cara de me dice gracias, what the fuck. ¿Qué cojones? No lo entiendo. Voy a ponerle ahí un buena suerte. En plan de he tenido suerte encontrándome a ti, tonto, que eres tonto. Bueno, pues nada, pues mira, me he quedado con las 2800 copas. Ah, vale, eran 2600, vale. Entonces sí que estoy en mi rango normal. Vamos a abrir este cofre de corona. ¿Te imaginas que abro el cofre de corona y me toca una legendaria? ¿Cuánta probabilidad hay que salga eso? Ninguna. Bueno, unas cuantas arquerillas, que no está nada mal. Bueno, no ha tocado el minero en el cofre legendario ese. Ya podría haber sido alguna de las legendarias que me faltan. Y lo dicho, ponedme en los comentarios algún mazo con el que os sentáis cómodos vosotros, queréis que yo juegue y que yo lo pruebe. Y ya está, que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete. Sinapsis. Suscríbete, suscríbete. Sinapsis. Suscríbete, suscríbete. Sinapsis. Suscríbete, suscríbete. Vete, sinapsis, suscríbete, suscríbete, sinapsis, suscríbete, suscríbete, sinapsis.